Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El Ministerio de Educación acaba de iniciar las clases de manera virtual. Esto ha causado algunas dudas en algunos padres. Es por eso que traemos una serie de videos en donde podemos aprender juntos. Recuerden que estamos en un momento de adecuación, así que no hay que temerle. Al contrario, hay que tomarlo como una oportunidad para aprender más cosas. Empecemos. Para esto contaremos con dos recursos. Uno es la TV o radio, y el otro será la internet por medio de un celular o de una PC. Muy bien, empecemos por los medios de comunicación como es la radio o TV. Se impartirá programación de acuerdo a los niveles, siendo el inicial a las 10 de la mañana, la escuela a las 10 y 30 y el colegio a las 2 de la tarde. Puede ser emitido por TV Perú o Radio Nacional. Y por el otro lado, el aula virtual, en donde encontraremos recursos y las actividades que se realizará el día a día. Podemos ingresar por nuestro móvil, tablet o PC. Muy bien, en esta oportunidad ingresaremos al aula virtual vía PC. Para empezar, ingresaremos al navegador de nuestra preferencia y teclearemos en la barra de direcciones aprendoencasa.pe, todo juntito, y enter. Este link también lo estaré dejando en la descripción de este video para que puedan ingresar directamente. Muy bien, esperemos a que carguen y nos encontramos con esta página. Muy bien, esta es la página de presentación. Lo que encontramos aquí son los distintos niveles de educación. Podemos encontrar inicial, primaria, secundaria y básica especial. El proceso que ahora les voy a enseñar es el mismo proceso que se aplica a cualquier nivel. Empezaremos con inicial. Hacemos un clic y aquí encontraremos las distintas edades: 3, 4 y 5 años. Entraremos al de 3. Encontramos que en aquí nos muestra la semana 1. Podemos encontrar las guías de actividad de acuerdo al día en que estemos y algunos recursos que nos ayudarán a cumplir las actividades del día a día. Muy bien, este es un video de bienvenida. Este es un planificador de actividades que te recomiendo que te la descargues y lo leas. Y empezamos con el día 1. Muy bien, les recuerdo, si están en su móvil, los archivos PDF que están alojados en esta página no serán consumidos por sus datos. Eso es una buena noticia. Comencemos. En la semana 1. Nos indica que estamos en el día 1 y las actividades que realizaremos en este día. ¿Cuáles son los temas? ¿Cómo nos organizamos en casa? Nos lavamos las manos, ayudamos a preparar el almuerzo. Y también hay un cuento que leeremos con nuestros hijos que se llama Rosa contra el virus. Muy bien, bajamos y nos encontramos con la primera actividad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo nos organizamos en casa? Para cada actividad se requerirá y algunos recursos. En esta oportunidad lo que nos piden son hojas de papel y un lápiz. Muy bien, en aquí nos encontramos con desarrollo de la actividad. Son indicaciones de cómo lo resolveremos esta primera actividad. Por ejemplo, nos indica: busca un lugar cómodo de tu casa y siéntate con tu niña o niño, trata de estar a su misma altura. Muy bien, tenemos tres indicaciones que leeremos y lo desarrollaremos. Nos dicen los objetivos de estas actividades. ¿Qué aprenden las niños y niños con esta actividad? Pues establecer rutinas que los orientan con el tiempo, asumen pequeñas responsabilidades y participan activamente en tareas del hogar. También establecen acuerdos para una mejor convivencia. Muy bien, y así termina la primera actividad. Pasamos a la siguiente, que es nos lavamos las manos. Los recursos para esta actividad: jabón, agua y un video que dice lavado de manos con sésamo. En aquí hay un link donde presionaremos y nos llevará directamente a YouTube, donde nos mostrará el video. Recuerda que este video también se muestra en la programación de TV Perú de tu distrito, como también en Radio Nacional. Muy bien, como pueden ver, yo hice clic en el
link y me llevó a YouTube donde me mostró el video. Lo voy a cerrar por cuestiones de copyright, no quiero que me baneen. Muy bien, continuemos. En aquí te dice el desarrollo de la actividad. Busca con tu niña o niño un lugar cómodo en la casa para ver juntos el video lavado de manos. Conversa con tu niña o niño sobre por qué es importante lavarse las manos. Aprovecha el contexto del coronavirus y junto a él realice el procedimiento de lavado de manos. Y así terminamos con la actividad y nos dicen lo que aprenderán las niños o niños con esta actividad. Establecer rutinas de cuidado personal y reconocen la importancia de lavarse las manos para estar sanos. Muy bien, pasamos a la siguiente actividad, que es ayúdanos a preparar el almuerzo. Los recursos: tazones, envases y platos. Leemos el desarrollo de la actividad, lo desarrollamos y nos dicen las metas o qué es lo que conseguiremos con esta actividad. Muy bien, y así sucesivamente pasamos al último paso, que es leer el cuento de Rosa contra el virus. ¿Y dónde está ese cuento? Pues aquí, el recurso. Cuento Rosa contra el virus. Y nos muestra un link donde podremos ir a leer el cuento. Hacemos un clic ahí. Muy bien, nos manda una página en donde está alojado el cuento. Podemos ver la portada, que es Rosa contra el virus. Para poder ver las siguientes páginas, daremos un clic a esta flecha de la derecha. Muy bien, vemos la introducción, la presentación y bueno, el cuento, respectivamente. Volvemos a nuestra página. Muy bien, nos dice el propósito, las orientaciones de cómo debemos leer y las actividades. Y de esta manera concluimos con el primer día de la primera semana. Al regresar a la página anterior, podemos observar también que se encuentra el día 2, el día 3, 4 o 5, correspondientemente a qué día vamos avanzando. Como ven, el desarrollo del aula virtual es muy sencillo. Solo hay que cliquear el día en que nos corresponde y continuar con las actividades. Los recursos que se utilizan virtualmente están en la misma página. También podemos complementarnos con la TV o con la radio, según sea el caso. Recuerden, este proceso aplica a cualquier nivel de educación, sea inicial, primaria o secundaria. Espero que este video les haya servido como una guía útil y que puedan compartirlo con algunas personas que lo necesiten. Estaré subiendo más videos relacionados y bueno, sus comentarios, dudas y críticas pueden escribirme que yo estaré muy gustoso de responderles. Hasta la próxima y cuídense.